Sí, están mal puestos, ¿verdad? Lo que dejaron aquí, porque no lo pusieron, y la verdad aquí pueden caer niños o un accidente de un carro, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Pero la verdad sí está muy mal esto, fue lo que dejaron aquí tirado. Pues yo opino que está mal porque ahí parte del gobierno debe ser responsable a atender sus carreteras, que deben estar bien, porque aquí está mal por ejemplo, los niños, o hay niños enfermitos, personas discapacitadas a veces donde vienen se pueden caer, no miran pues dónde van a pasar, más de noche, está peligroso. Cuidado. Luce bonito y transitable el Boulevard Antonio Pariente Algarín de Tuxtla Gutiérrez, pero puedes caer en una trampa. Ahí cualquiera se puede ir. Mira, por ejemplo, cuando menos que le habían puesto máscara de tano, el macho puede salir golpeando a alguien. Se mira muy mal, porque es un peligro para la gente y también peligro para los carros. Se veía muy mal, yo lo voy a arreglar. Un agujero enorme es el ombligo de la calle. Alguien olvidó poner la tapa de un registro y se ha convertido en un riesgo latente para transeúntes y conductores. No debe estar así porque aboya las llantas, la suspensión de los carros. El hombre que habitualmente transita la zona asegura que no estaba así hasta que construyeron una tienda de cadena cerca de la zona. No, yo creo que por la construcción. Sí, porque tiene años que trabaja aquí en Plaza del Sol y no estaba así. Estaba así, había un templo, una iglesia aquí, un sindicato hace muchos años y todo estaba bien remodelado, la calle lo pusieron los drenajes, pero no estaba así pues. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.